sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Muy buena jornada de miércoles para todos. Estamos aquí en el canal de noticias de arroyitociudad.net para hacer referencia a una cobertura que tuvimos en la noche del martes en el paraje de La Curva, donde se ha formado la nueva comisión del centro vecinal. Y esto es algo que uno lo queremos destacar porque, bueno, los vecinos se dieron cita. Por ahí se esperaban inclusive, bueno, que fueran más los vecinos que estuvieran ahí presentes, pero bueno, realmente se hizo mucho hincapié en que los que estaban y por ahí algunos que no pudieron estar por algunas cuestiones de aislamiento se pudiera conformar definitivamente la comisión. Entonces quedó armado de esta manera todo lo que hace a la comisión del centro vecinal de La Curva. Bueno, por eso ahí vamos ahora a compartir con ustedes varias voces de los protagonistas de la noche, donde, bueno, por ahí los vecinos también, hablamos con el señor Julio Ferreira, coordinador, y vecinos que también dejaron sus voces ahí ante los micrófonos de arroyitociudad.net. Julio, se ha logrado conformar la comisión del centro, ¿no? Así es, bueno, después de algunas reuniones previas se convocó a esta reunión definitiva que, gracias a Dios, ha podido lograr su fin, que era renovar la comisión, que había cumplido su meta. Y bueno, se hizo una gran convocatoria acá con los integrantes que habían quedado del centro, más los vecinos. Fue más una asamblea de vecinos que tenía por fin formar la comisión del nuevo centro, que no es más que una continuidad, pero renovada con alguna gente nueva. Así que bueno, muy contento de que están presentes todos los electos, han hecho ya la lista, o sea que espero que la puedan llevar adelante con mucho éxito. Bueno, por ahí lo que dice Julio, ¿no? Y creo que, más allá de que la opinión nuestra como periodista siempre hay que dejar al margen, pero digo, se logró hacer lo que muchas veces uno dice, ¿no? La gente que estaba presente se conforma. Por ahí también, como decía Juan Pablo, hubo gente que no pudo asistir, no se sabe por qué, siempre hay algún impedimento, pero se logró formar con la gente que estaba acá y bueno, después se irán sumando. Sí, buenas noches. Eso es lo que pensábamos nosotros, de que la comisión se armara hoy para poder trabajar. Lamentablemente muchos no pudieron venir por X cosas, pero bueno, se conformó. Yo creo que todos estaban conformes, cada uno dio su opinión. Y bueno, y se conformó y vamos a ver para el 2021 cómo se trabaja y ver que todo salga bien. Bueno, Juan Pablo, es importante esto, ¿no? De haber logrado conformar, digamos, porque por ahí nosotros que escuchamos desde el comienzo, el centro necesitaba urgente que se pudiera conformar esta comisión. Sí, totalmente. Buenas noches. Nosotros venimos trabajando con el otro centro vecinal que estaba conformado anteriormente. Bueno, pasaron unos sucesos. Alguno de la comisión presentó la renuncia. Empezó todo esto de la cuarentena. Quedó medio acéfalo el centro vecinal acá en La Curva. Pero bueno, esta noche, gracias a todos los vecinos, gracias a todos. Somos pocos acá en La Curva, pero somos buenos. Así que todos pudimos venir, los que no pudieron venir también les comunicamos que iba a terminarse de confeccionar la lista para que se pueda avanzar. Obviamente,
todas las personas, todos los vecinos que conforman acá el paraje tienen voz en el centro vecinal, lo va a escuchar, como siempre ha pasado, y somos poco y creo que todos vamos a remar para que todo continúe de una buena forma y que todo sea a favor al paraje y que estemos todos felices. Sé que este año ha sido un año muy duro personalmente y mucho para todos, y creo que el 2021 viene cargado con un montón de cosas buenas, totalmente diferente que lo que fue el 2020. Y bueno, de a poco lo estamos tallando y formando para que estemos cómodos y trabajar que en el lugar que uno vive, todos los vecinos de Arroyito viven en que están conformados en centro vecinal en diferentes barrios, y es bueno que para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para todos estar cómodos en el lugar donde vivimos. Tiene un hecho muy particular armar la comisión, porque a medida que iban pasando los minutos y íbamos escuchando a cada uno de los que iba hablando, tiene que ver primero con lo que es el centro en sí, por la actividad que tiene, y tiene que ver también con el paraje, ¿no? Digo, por ahí unificado de esta manera para poder llevar los reclamos donde tengan que llevarlo. En este caso, bueno, Julio es el coordinador. Totalmente, es para eso trabajan los centros vecinales, para llevar la queja del vecino hacia la municipalidad, que sea un paso más corto y llevar todas las quejas que uno tiene y los reclamos, obviamente. Pero siempre se trabajó de alguna forma, bien, mal, regular, y vamos a seguir trabajando para que se empiece a trabajar de otra forma, más cómoda y mejor. También sumar que es importante que ustedes, los jóvenes, porque son el futuro y eso es lo interesante. Bueno, por ahí sumarte a esto, ¿no?, que tiene que ver con trabajar aquí en el centro. Sí, lo importante básicamente sería traer a todos los jóvenes de la curva acá, porque el plan en sí es hacer algo por jóvenes y para jóvenes. Dividir distintas categorías como cadetes, juveniles, mayores, para que podamos crear eventos y podamos hacer básicamente crecer este polideportivo. Porque yo he visto lugares en los que se han criado chicos que han sido bastante feos, la verdad. Y de verdad, pasé por muchísimas cosas, siendo sincero, pasé por muchísimas cosas similares. Y he conocido chicos que a través de deporte, distracciones como deporte, juntarse con amigos, a salir en plazas así, los saca de situaciones así. Y la verdad, algo que realmente hablaría por todos acá es que estaría bueno crear eso acá. Bien, y bueno, por ahí con la participación tuya queda abierta también la posibilidad para que más jóvenes se sumen, ayudando, colaborando, porque hoy se armó la comisión, que es importante, pero lo más importante es que mucha gente se sume al momento que hay que hacer eventos, porque los brazos no alcanzan y la gente por ahí también haciendo poco, pero acá es creo que lo que se ha puntualizado, sumarse todo en beneficio de lo que es el centro. Y mira, hay un dicho que dice, más vale paso que dure que trote que canse, así que vamos lento y seguro. Gracias. También tenemos la gente, no solo jóvenes, también tenemos antiguos vecinos, los vecinos que siempre vivieron acá en la curva, que los escuchamos siempre las cosas porque ellos tienen mucho tiempo viviendo acá y saben cómo se manejan las cosas. Lo tenemos al señor Boneto, al señor Córdoba. No sé si quiere decir unas palabras el señor Boneto. Bueno, buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Fernando. Fernando. Yo prácticamente soy uno de los casi únicos que quedan de lo que conoció toda la historia de la curva. A lo que es este predio, tanto este predio como la escuela, lo hemos caminado muchos años. Relativo al centro vecinal, le cabe a esta comisión casi conformada esta noche la responsabilidad de trabajar honestamente, con una claridad para que el resto vea cómo se trabaja y se arrimen a aquellos que he notado un fuerte desinterés en muchos vecinos. Quizás vaya a saber los por qué,
los porqués a lo mejor de ver que cierta manera de trabajar no los conformaba y eso, pero esta comisión, esa responsabilidad de trabajar bien en función de todos los vecinos, porque eso es un centro vecinal que es para que sea un beneficio de todos, exacto, ¿no es cierto? Que tengan un lugar, los vecinos, si quieren disfrutarlo, venir hasta una tarde a tomar mate, ¿no es cierto? Creo que eso es el centro vecinal, que debido al trabajo que se puede hacer de acá en adelante, eso vaya sin querer atrayendo a esa gente que no se sentía bien la manera que se venía haciendo. Por eso, ojalá, ojalá que se arrimen más vecinos, que los jóvenes, yo tengo dos hijos jóvenes, en la cual me dijeron, no, yo no quiero participar, porque yo no tengo ganas de estar peleándome con nadie. Y si ven que es medianamente una armonía, algo lindo, el día de mañana se arriman. Por eso creo que eso es la responsabilidad de esta comisión. Por eso les deseo la mejor de la suerte y que sirva para el beneficio de todos los vecinos que habitamos este paraje. Exacto, así es. No sé. Por ahí, bueno, ¿qué se termina, o sea, digamos, ¿qué significa el hecho de haber conformado la comisión? El hecho de haber conformado la comisión en este momento, porque como vos sabrás que fui el fundador de este centro vecinal y que se trabajó con mucho ahínco en su momento, me gustaría que esta comisión trabajara de la misma manera, tratando de progresar y hacer las cosas por sí solo, junto con todos los vecinos que se sienten identificados, cada uno, para que aporten un poco de ideas de lo que se puede seguir avanzando en este proyecto de la comisión. Quiero así también agradecer a quienes han participado en este momento y dándole gracias también a parte de la municipalidad por estar presente aquí en este momento. Bueno, así que agradezco a todos la gente de este pueblito y pedirle que siga adelante y confiando en la comisión para seguir adelante.